Este es el sistema contable.net, que está compuesto por los módulos de inventario, contable, la parte de contabilidad, ventas, cuentas por cobrar, compras, cuentas por pagar, caja y bancos. En este video le vamos a hablar acerca del módulo de inventario. Acá en Maestro tenemos 5 formularios que son grupos de artículos, artículos, medidas, almacén y tipo de ajustes. Vamos a echarle una ojeada a la parte de los artículos. Acá nos permite almacenar tanto información de costos, precios, como también le podemos agregar la parte de las imágenes. Las imágenes pueden ser de cualquier tamaño, pero eso nos puede, si colocamos imágenes muy grandes, nos puede saturar las bases de datos, el servidor de base de datos. Se aconseja que agreguemos imágenes de 100 píxeles, 100%. Ahora bien, vamos a seguir viendo otros formularios. Tenemos acá también los formularios del grupo de artículos que nos permiten clasificar pues los artículos. Acá tenemos un solo registro de prueba. Más adelante se va a agregar también lo que es la parte de subgrupo, que es lo mismo que en algunos sistemas lo pueden ver como línea o sublínea. Es lo mismo. También va a permitir contable.net contabilizar por grupo o subgrupo. Acá tenemos el formulario de las medidas, tenemos una sola. Recuerden que tenemos registro de prueba y tenemos aquí que un registro llamado pieza para todos los artículos. También tenemos entre los formularios de tipo maestros la parte de los almacenes. El sistema contable.net es un sistema multialmacén, por lo tanto tenemos un formulario de almacenes. Un producto puede ser registrado, un artículo o un producto puede ser registrado en uno o más almacenes. Y el quinto formulario que tenemos acá son tipos de ajustes. Este tipo de ajuste le da sentido a los movimientos que hacemos en el formulario y el movimiento principal y el único movimiento que tenemos hasta ahora en la parte de inventario, que son ajustes de inventario. Le da un sentido si es entrada o es salida. Vámonos otra vez al formulario anterior. Acá podemos ver, acá es donde se le da el sentido, si incrementa o disminuye ese tipo de ajuste. Y aquí, por supuesto, la descripción. Si nos vamos a el movimiento principal de la parte de inventario, en los detalles podemos ver las selecciones. Acá tenemos un inventario inicial, por supuesto, tiene que ser de tipo entrada. Vamos a hacer un pequeño movimiento para que puedan ver. Ajustes por inventario. Le decimos al primer registro que sea de tipo de entrada. Vamos a seleccionar un artículo, un almacén. Esto es obligatorio. Vamos a decirle que nos agregue 10. Y vamos a darle salida también a otro artículo, que sea por ejemplo discos duros del almacén A1, que sean 10 unidades. Está marcado, guardamos, ya lo tenemos, creamos un ajuste nuevo. Bueno, para los programadores, los desarrolladores que quieran el sistema, les tengo que decir que este sistema incrementa y disminuye el inventario por una trigger o una trigger, un desencadenador que se encuentra en el servidor SQL Server, adjunto a nuestra base de datos. Eso se hace automáticamente en el servidor. Ahora bien, vamos a echarle un vistazo a la parte de los inventarios, de los reportes de inventarios. Acá tenemos los listados de los maestros que vimos hace poco. Ahora vamos a ver una existencia de artículos. Acá tenemos un listado. Ok, aquí tenemos un listado de la existencia de artículos.
la unidad y su stop. Este es el stock general de los artículos, la sumatoria de todos los almacenes de cada artículo. Ahora bien, vamos a echarle un vistazo también al listado de existencia de artículos por almacenes de forma horizontal. Vamos a observarlo. Acá tenemos. ¿Cómo nos muestra el inventario este informe? De forma horizontal, los almacenes de forma horizontal. La sumatoria de cada uno de ellos nos va a dar el total global del inventario. Acá tenemos unas cifras en negativo y ella se debe a que seguramente facturamos, hicimos ventas de los artículos sin haber tenido suficiente existencia. Ahora bien, vamos a ver la existencia de artículos de la forma horizontal, de la forma vertical. Acá la tenemos. En el informe anterior estaban los almacenes de forma horizontal. Acá la tenemos de forma vertical. Y se repiten los artículos por cada almacén para poder mostrar una existencia agrupada por almacén. Okay, vamos a ver otro reporte, pero primero vamos a cerrar todos estos formularios. Vamos a ver qué es el reporte de toma de inventario. Este reporte no es más que mostrar todos los artículos en papel, imprimirlo en papel para que los operadores o quienes se encargan de hacer, los analistas, quienes se encargan de hacer el inventario en físico, puedan imprimir y puedan ir anotando, puedan anotar el stock que ellos van contando. Luego de esta toma de inventario, seguramente se procede a conciliar estos saldos en donde en el movimiento de inventario en ajuste de inventarios. Ahora bien, vamos a ver valor del inventario actual. Este listado nos muestra el stock tal cual está al día y lo muestra de forma global. También nos muestra un costo y el total en moneda de cada artículo. Vamos a echarle un vistazo a otro reporte. Acá tenemos formato de ajuste. Este formato de ajuste es el mismo formato que tenemos acá y no lo vimos, o simplemente no lo imprimimos. Acá tenemos, este es nuestro formato de ajustes. Acá tenemos el ajuste número 1. El ajuste que nosotros hicimos fue el número 4. Vamos a verlo por acá, que fueron de dos registros nada más. Ahí lo tenemos. Cuando incrementamos, le dimos entrada a los case y también le dimos salida a los discos duros. Continuamos con los reportes. Pueden ver que es un sistema bien completo. Listado de ajustes.
vamos a colocarla acá del año 2016 para que nos muestre todos los ajustes que hemos hecho. Acá está, se han hecho 4 ajustes y el día de hoy he hecho 3 ajustes. Lo muestra sin sus detalles. Para ver los detalles podemos ver el listado con formato de ajustes. Ahora bien, vamos a ver el reporte de movimiento de un artículo. Vamos a seleccionar el artículo case. Vamos a colocar una fecha amplia para que me muestre todos los movimientos. Acá tenemos todos los movimientos que se han hecho del artículo case. Aquí lo tenemos en el encabezado, la fecha de rango que seleccioné. De a partir de esta fecha, de anterior a esta fecha que tenemos acá, no hubo movimiento, no tenía movimiento y por lo tanto venía con existencia 0. Este es un saldo de la, es un stock anterior, viene con 0. Y ordenado por fecha, podemos ver sus diferentes almacenes en los que ha tenido movimientos. Ha tenido también movimiento en el almacén A2, B1. Aquí están las entradas y de este lado podemos ver las salidas. ¿Eh? Tenemos un campo que nos dice que si fue una entrada o una salida. Y el tipo de ajuste. Si fue por entradas en ajuste de inventario o si fue una venta o una compra. Y al final podemos obtener lo que es el saldo o el stock. Este reporte, este informe es muy usado en las empresas para ir viendo y observando cada movimiento de los artículos. Vamos a ver si tenemos otro reporte. Sí, tenemos el reporte de artículo por debajo del stock mínimo. Hay empresas y hay personas, empresarios, analistas que llevan el control del inventario que tengan en almacén. En este caso no tenemos ningún artículo con inventario por debajo del stock mínimo. De tal manera que los stock están por encima, son iguales a este parámetro. Aquí lo tenemos en el parámetro de maestro de artículos. Acá tenemos el stock actual y aquí tenemos el stock mínimo, que son de apenas 2 unidades, y el stock máximo 10 unidades. Entonces este señor que está acá es superior con 143 unidades a estas dos. En caso de que este stock que está acá esté inferior, sea igual a 1 o igual a 0, entonces el artículo no saldría en ese informe. Bueno, es todo por este video, en esta parte. En la parte de inventario, en un próximo video, estaré mostrando lo que es la parte contable. Para adquirir las fuentes del sistema contable.net, puede hacer pagos a través de PayPal, Neteller. También puede pagar con gift card de Amazon. Amazon USA. También puede pagar por transferencia internacional al Banco de Crédito del Perú. También lo puede pagar en soles en el Banco de Crédito del Perú, por Western Union a una amiga que tengo en el Perú. También lo puede pagar acá en Venezuela con transferencia bancaria al Banco Banesco Provincial o Bicentenario. También puede pagar por MoneyGram, por Mercado Pago México, Mercado Pago Colombia, Mercado Pago Argentina. Y bueno, esto ha sido todo por este video.